yo creo que ahora es Oribe, mexicano, ahora es Córdoba, ahora es Antuna. No hay figuras, Alex. O sea, hoy el crack de América mexicano que podría pretender el Guadalajara es Córdoba. O Henry Martín, van a optar por Córdoba. Ah, bueno, y por el crack que puede tener Chivas, y lo entrecomillo, entiendo que no es crack, o sea, estoy poniendo en tus palabras. También de Córdoba. Es Antuna. Porque sí. ¿Qué otro? O sea, fíjate, ¿por qué otro cambiarías a Córdoba? Alexis. Ah, bueno, ese es otro. No, bueno. Ahí dices, voy. Y no es extremo derecho. No es extremo derecho. O sea, lo que necesitas es entonces, extremo derecho. No te vayas a los nombres, te vas a tus necesidades. ¿Qué necesito yo y qué necesita el rival? Y bueno, si el rival necesita Córdoba y yo necesito, o si yo necesito un interior, porque así lo lee Leaño, le da la lectura al plantel que tiene. Pero yo digo que América puede sacar más de la negociación. Avívense. Y conste que pensaron ahora, que nos guste ver eso, un trueque entre Chivas y América, no. O sea, por ahí empecé y por ahí empezó algo y después todo está bien y todo es bonito. Lo entiendo de Chivas por su limitante competitiva. De América no lo entiendo. Yo lo que cuestiono, yo creo que los dos tienen cuestionamientos, entendiendo tu punto, pero al final el fichaje bomba hace año y medio era Antuna para Chivas, ¿no? Y fue la apuesta y así le dimos esa categoría. El profe que salió de Pumas y Pumas creció, llegó al América y liquidó al América. Ese es el profe Ibáñez. ¿Cómo estás, profe? Bienvenido. Regrésalo soy un tipo de bandazos. Soy el refuerzo que era Antuna para Chivas. Así me pidió el América y le eres el salitre. Debo reconocer que hay mucho que trabajar de mi parte para volver a finales, porque estoy cansado de irme en cuartos de final. Bueno. Una limpia, mi profe. Estamos viviendo un parón de invierno muy distinto a lo regular en América. ¿Por qué hablo de distinto? Porque normalmente América suele llegar a fases mucho más avanzadas que cuartos de final. Esta ocasión no se da. ¿Por qué hablo de distinto? Porque el América suele estar eliminado y entonces le dan vacaciones enseguida al equipo. Bueno, esta vez los tienen trabajando todavía y será de esta forma hasta el 10 de diciembre. ¿Por qué hablo de un parón de invierno distinto? Porque el América suele no negociar con Chivas, nunca suele pensar en tener un intercambio de futbolistas y ahora se está dando. Por supuesto que en América ven con muy buenos ojos, no solo con buenos ojos, con muy buenos ojos que llegue Uriel Antuna a reforzar el plantel y también con muy buenos ojos entregar a cambio a Córdoba como lo quiere Chivas. Me parece que el tema de Córdoba también incluye algunas otras posturas como haber querido la 10, se la dieron y nunca resolvió ni respondió a la presión que conlleva tener la camiseta número 10 de las Águilas del América. Me parece que en ese sentido, en Cuapa, dentro del equipo, por lo que puedo leer, por lo que puedo observar, de verdad, además de lo futbolístico, no ven con malos ojos que perder a Córdoba. Oye, profe, y de esta autocrítica que tiene 3 semanas, según el comunicado, un comunicado en donde reza y editorializa que fueron 2 liguillas para el olvido, ¿por dónde y cómo se puede arrancar? ¿Sabes algo? Mira, se va a mover el árbol mucho más de lo que se mueve en este periodo, que es el periodo donde normalmente los equipos hacen pocas modificaciones, esperando a los veranos para tener más tiempo. En América quieren hacer en serio la limpia, están analizando a todos los futbolistas sin importar nombres, jerarquías, salarios, lo que sea. Ellos pretenden tener un equipo mucho más competitivo a la hora de matar o morir. Y en eso entienden que también hay futbolistas que cobran mucha lana y que de repente no aparecen en los momentos oportunos. Decían a Katy de Roger Martínez, ¿no? Que tiene chispazos y cuando está inspirado marca diferencia, pero cada cuándo te va a marcar la diferencia, ¿no? Es uno de los futbolistas que yo te diría. El mismo Pedro Aquino, que sí marca diferencia en la cancha, pero que en este año que tiene de americanista lleva 3 lesiones por lo menos y que no estuvo ni contra Rayados en Coca Champions y que también termina perdiéndose la liguilla en una situación ahí que dejó muy molesta a la directiva del América por haber participado en Perú cuando ellos pidieron que no lo utilizaran. Entonces, son futbolistas que tienen muy buena jerarquía, muy buen salario, pero que además de repente no están en los momentos bravos. Además, yo pienso que van a traer al menos 2 o 3 futbolistas. Hablaban de cartera, hablaban de dinero. Se va a abrir la cartera en América. Quieren tener un plantel competitivo. Quieren regresar también a la afición, esta ilusión de competir en las liguillas, en los momentos importantes. Por eso es que hoy creo
que ningún jugador del América en serio tiene garantizada la permanencia. Evidentemente habrá situaciones contractuales, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a cuerpo técnico, Santiago Solari tiene 1 año y medio y me parece que seguirá, porque así es el plan, porque inclusive están trabajando con él y lo harán hasta el 10 de diciembre. Pero entiendo que a Mauro Lainez, por ejemplo, se le acaba de renovar el contrato porque cumplió los minutos. Pero habrá que darle una vuelta al plantel, y lo de Antuna y lo de Córdoba yo lo veo muy factible.